Hoy, 7 de junio, se celebra en Argentina el Día del Periodista, esta fecha que quedó establecida cuando el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico del nacimiento del país, un día como este, pero de 1810. Desde la televisión pública Foina reafirmamos en este Día del Periodista nuestro compromiso con la libertad, la libertad del conocimiento, y saludamos a todas nuestras compañeras y compañeros, colegas de la provincia. Este es el tema del día hoy en TVP Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias. Por supuesto, hasta la hora 21 con toda la información, lo más destacado de este día, martes 7 de junio, como decía Carolina, Día del Periodista, así que hago extensivo también el saludo. Feliz día, Caro. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, provincia. Muchas gracias, lo mismo. Y también, por supuesto, como mencionábamos a los colegas, y en esta edición también, aparte, vamos a tener varios segmentos dedicados al Día del Periodista. Y uno muy especial, así que no se lo pierdan. Pero ahora compartimos los títulos más destacados del día de hoy. Agenda legislativa. Mañana el Consejo Deliberante de Ushuaia va a realizar la cuarta sesión ordinaria. Entre los temas que se destacan son la prórroga del contrato de la recolección de residuos de la ciudad y también el aumento en la tarifa de los taxis. Y hoy también fue noticia, toquemos en grande, porque en el día de ayer se presentó el video oficial justamente del evento que se desarrolló, recordemos, el año pasado en Río Grande, en el marco del centenario de la ciudad, en el cono de sombra justamente de la ciudad del norte de nuestra provincia, donde participaron más de un centenar de músicos, bateristas, bajistas, guitarristas, tecladistas, cantantes, etc. Ahí estuvo algunos integrantes aquí de TVP Noticias que estuvieron participando, como el Chino y nuestro querido editor Dieguito. Así que hoy tenemos la palabra del secretario general de SADEM, Marcelo Mancilla, que nos cuenta todos los detalles. Y la Secretaría de Integración Comunitaria, que informó que mañana en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Río Grande van a estar presentes con la estación de salud en la unidad académica. El objetivo de este encuentro es brindar el acceso a la salud para los estudiantes universitarios. Bien, y lo decíamos recién en los títulos, mañana en la capital foguina, en Ushuaia, se va a llevar a cabo la cuarta sesión del Consejo Deliberante. Muchos temas importantes para tratar en esta sesión, Carolina, recién contabas, sobre la renovación de la empresa que se encarga de la recolección de residuos, la tarifa de taxis, que están pidiendo un 20%, pero además también temas vinculados a la obra pública. Es así, más de 60 temas que van a ser abordados en el Consejo Deliberante en el día de mañana, estos dos temas como temas centrales, también por supuesto la banca del vecino, vecinos que van a estar presentes allí en el Consejo Deliberante presentando sus temas. Y nosotros dialogamos con sobre este tema con el presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino. Más de 60 temas para tratar. Hay dos temas que van a ser relevantes. En el caso, hay un incremento solicitado por la Asociación de Taxis, un incremento que ha pasado por Asamblea Tarifaria del municipio y el Consejo ratifica o no ratifica en ese sentido. Por otro lado, otro de los temas fundamentales es la recolección de residuos. Está el pliego de licitación, en este caso lo que están pidiendo es una prórroga del contrato por 12 meses. Bueno, hay todo un debate si son 6 o 12 meses lo que hay que prorrogar. Así que realmente son dos temas que van a ser debatidos y seguramente van a traer mucho que hablar. Por otro lado, hay ingresos por 280 millones de pesos que tienen que ver con la repavimentación de la avenida Héroes de Malvina y el ingreso a la ciudad de Ushuaia, que es un convenio con Vialidad Nacional. Así que realmente muy contento porque es dinero que ingresa a nuestra ciudad y que va destinado a la obra pública. Por otro lado, también hay para ratificar un convenio de 39 millones de pesos por temas alimentarios, también firmado con la Nación.
Y por otro de los temas fundamentales para nosotros es que el convenio se va a modificar en cuanto al tema de la construcción del puente del Arroyo Grande, el que está ubicado donde se encuentra el matadero municipal, que es un puente muy necesario para nuestra ciudad y que data de hace más de 40, 50 años, por la cual se va a hacer el ensanchamiento, hay que correr el gasoducto, ha tenido muchos inconvenientes, y que hoy es, digamos, la vía principal de todo lo que es la zona industrial. Así que realmente para nosotros es muy importante que se pueda este año encarar la obra y finalizarla. Así que realmente para nosotros esa obra va a ser fundamental para nuestra ciudad. ¿A qué hora dará inicio la sesión? La sesión comienza a las 11 de la mañana, se va a transmitir en vivo por las redes sociales del Consejo Liberante y se va a hacer en el recinto que tiene actualmente, que es en Gobernador Paz y Piedrabuena. Y hay dos bancas del vecino solicitadas, una que tiene que ver con el tema de la urbanización del San Martín y otra banca del vecino que está relacionada con mejoramiento de una plaza y un sector de la ciudad, del sector de los Alacalufes. Y cambiamos de tema porque abrieron las inscripciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para cursar el segundo cuatrimestre para aquellas personas interesadas en ser alumnos de esta casa de altos estudios en cualquiera de sus carreras. Nosotros dialogamos con autoridades universitarias. Esta semana, del 6 al 10 de junio, estamos recibiendo preinscripciones para ingresar en el segundo cuatrimestre a la universidad. ¿Cuál va a ser la modalidad de inscripción? ¿Cómo deben hacer los interesados en ingresar a la UNTDEF? La modalidad es presencial, pueden acercarse a la sede para traer la información que es requerida, que es el título del secundario, DNI y otros papeles. Toda la información está disponible en la página web y también tiene que completar un formulario que también se descarga desde la página. ¿Esta información está disponible en las redes sociales de la UNTDEF? Sí, en las redes Instagram, Facebook y también en la página untdf.edu.ar. Bueno, ¿cuáles son las expectativas o las consultas que se han realizado hasta ahora? ¿Se ha acercado gente a la UNTDEF para preguntar? Sí, afortunadamente hay muchos estudiantes que por ahí a fin de año todavía no terminaron el secundario, lo pudieron terminar ahora, entonces ahora están evaluando las posibilidades de poder inscribirse. También recibimos consultas de la comunidad que por ahí vio que fue el inicio presencial este año y dudó, tuvo miedo al inicio de presentarse porque no sabía cómo iba a ser con el regreso a la presencialidad con la pandemia, así que están expectativas de poder presentarse ahora. Bien, vamos a cambiar de tema aquí en TVP Noticias porque en la ciudad de Río Grande hace unos días se llevó a cabo una operación sin precedentes justamente en Tierra del Fuego que tiene que ver con un implante bilateral auditivo a un paciente que nació sordo y que tiene hoy en día 23 años. Esta persona está en un periodo de cicatrización. La operación estuvo a cargo del otorrino naringólogo Joaquín Randón, con quien hablamos. La verdad que la cirugía lo que marca en referencia a lo técnico es la posibilidad de poner implantes a nivel local sin asistencia externa, ¿sí? Eso es algo que reduce mucho las derivaciones y la atención local lo posiciona a nivel de cualquier otra provincia para competir. Entonces podemos decir que en Tierra del Fuego se implanta, se hacen implantes auditivos sin necesidad de externos. Entonces, si bien en esta intervención, por las características y de ser la primera, tuvimos el acompañamiento de un tutor, que fue el doctor Tristán Cariñani de Córdoba, no va a ser así para adelante y marca que podemos acortar los tiempos y la atención de calidad que le podemos dar a los pacientes. ¿Cuál ha sido el proceso que ha tenido que atravesar Agustín para llegar a esto? Agustín es un paciente que tengo aproximadamente hace ya 8 años que nos conocemos. Empezamos con el diagnóstico en su momento y fue pasando por varias etapas con diferentes equipos a lo largo de su vida, equipos auditivos que amplificaban el sonido, que le ayudaron mucho para incorporar lenguaje, pero no le aplicaban una vía natural de audición como la que le puede aplicar un implante auditivo como el que le pusimos a él. Este implante marca una diferencia importante por el tipo de calidad de sonido que se va a brindar. El paciente que usa audífonos es un amplificador, es subirle el volumen para escuchar mejor. En cambio, los implantes se adaptan a la vía natural, generan una audición estimulando estructuras normales que tenemos sanas.
¿Es la primera vez que se realiza en la provincia? De esta manera, bilateral, sí. La primera intervención que hicimos para estos equipos fue en el 2016, que hicimos en el Hospital de Ushuaia con otro equipo, sí, de la misma empresa que es Medel. Un solo oído implantamos en ese momento, anduvo muy bien, y esta es la primera vez que se hace en una sola cirugía implantes en ambos oídos. ¿Cómo se encuentra hoy Agustín? Agustín está muy bien, esperando el día de activación de implante. Los implantes se ponen, se sutura la piel, se hace la cirugía y se esperan 30 días para activarlos, o sea, para prenderlos y empezar a disfrutar de los beneficios del implante. Eso será en los próximos días. Obviamente que Agus está ansioso y muy contento. Tiene un postquirúrgico muy bueno, con cicatrices y todo lo demás que necesita al día de la fecha de la activación. ¿Qué siente que deja esto al nivel de salud de la provincia? La verdad que nos posiciona a la comunidad médica para competir con cualquier otra institución. Entonces, definitivamente, por lo menos desde mi punto de vista, decir que en la especialidad estamos a la altura de cualquier otra especialidad contra las infraestructuras de otras provincias. Pueden atenderse pacientes de cirugías menores y de alta complejidad, como poner implantes. Bien, los veíamos en las imágenes. Agustín, este paciente del doctor Randón, hace 8 años. Joaquín es de Río Grande, tiene 23 años, y por supuesto esta cirugía que viene a mejorar sin dudas su calidad de vida y que también viene a mejorar el sistema sanitario de Tierra del Fuego. Bien, vamos a cambiar de tema porque en el día de hoy en el Centro Cultural Kirchner en Capital Federal se realizó la cuarta conferencia hemisférica sobre hidrovías, puertos interiores y también cruceros. Participó justamente representando a los puertos de la provincia de Tierra del Fuego, al puerto de Ushuaia, en este caso el presidente justamente Roberto Murcia. Fundamental asistir a todo este tipo de encuentros donde vos tenés una visión, y en este caso interamericana, de todos los puertos del continente americano, sobre todo el Caribe y Sudamérica. Estamos hablando de la conectividad que hay a través del crucerismo, en este caso el panel que yo acabo de participar, donde vos te ves la complementariedad que hay entre los puertos de todos los países y donde uno es parte de ese sistema portuario. Con lo cual es muy importante asistir a este tipo de conferencias porque vos ves cómo trabajan otros puertos, qué técnicas nuevas desarrollan, cómo se implementan nuevos protocolos, cuál es la visión desde el punto de vista de las navieras con los nuevos cruceros y cuál es la expectativa también que tiene cada uno de los países, porque en las rutas bioceánicas no hay exclusividad de puertos, sino complemento de todos los puertos. O sea, es una línea completa de cruceros. Ahí estamos hablando desde el Caribe, pasando por Ushuaia hasta Perú. Si uno de esos puertos no existe, la línea no funciona. Te cuento, por ejemplo, en el tema de pandemia, Brasil cerró la frontera y dejó solamente los cruceros para una navegación interior. Las líneas no vinieron a Sudamérica directamente, porque los puertos brasileños, en este caso, es un complemento del puerto. Vos fíjate que acá también está Uruguay, está Argentina, está Chile y está Perú, como parte de la Comisión Interamericana de Puertos. En los cruceros bioceánicos, todos los puertos se complementan. Si un país no está, la línea dudosamente venga. Vos imaginate que la República Argentina no participe en una línea de crucero, el crucero tendría que ser Montevideo, Punta Arenas. Es así. La particularidad que presentó la provincia de Tierra del Fuego en involucrándolo en el sistema de cruceros bioceánicos es el crucero antártico, que es casi exclusivo del puerto de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. Vos tenés en cuenta de que veníamos de temporadas normales hasta temporada 19-20, después por tema de pandemia se suspendió la temporada 2021. En la temporada 2022 nosotros fuimos el puerto de mayor movimiento de Sudamérica, el puerto de Ushuaia, que con 230 recaladas. Ahora la perspectiva a nivel mundial del crecimiento, de la puesta en marcha de todas las empresas, estamos hablando de 570 recaladas. O sea, triplicamos lo que fue
y agradezco, por supuesto, de que pudimos tener post-pandemia una temporada como la que tuvo Ushuaia, pero vos fijate que todos los puertos están incrementando la cantidad de recalada. ¿Eso qué significa? Que va a haber muchísima más cantidad de gente, de más turismo, mayor movimiento económico, y que tenemos que estar preparados para recibir todos esos turistas. Me estoy refiriendo no solo al puerto, sino a la propia ciudad. Bueno, muy interesante esta conferencia en donde, bueno, se presentó el programa La Puerta Natural, que tiene que ver obviamente con el desarrollo de la industria del crucero y la recuperación, ¿no?, del turista receptivo justamente en los puertos que participaron de esta cuarta conferencia. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, pero en el próximo bloque una comunicación muy especial, Víctor. Comenzamos a celebrar el Día del Periodista. Es así. Ya estamos. Y lo adelantábamos, estamos transitando el Día del Periodista y les traemos una entrevista muy especial que tiene que ver con la radio más austral del mundo, Víctor, que está ubicada justamente en nuestra provincia, en el sur de nuestra provincia, en la Antártida, en Base Esperanza, y está a cargo de cuatro mujeres. Es así, se trata de LRA 36, Arcángel San Gabriel, y estamos en comunicación a través de una videollamada con integrantes justamente de esta emisora. Ellas son Eugenia Rodríguez, Claudia Albarracín y Mariela Chuquina. A ver, chicas, ¿nos escuchan? ¿Nos ven bien? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ahí las vemos en la pantalla de la televisión pública fuina. Primero, feliz Día del Periodista, porque sabemos que cumplen función de productoras, de periodistas, de locutoras, de operadoras técnicas. ¿Cómo están viviendo este día, este 7 de junio? ¿Cómo lo han celebrado? Con mucho trabajo, en este clima que se hace un poco hostil para llegar a la emisora, pero bueno, uh-huh. Hay que ponerle la garra para seguir, ¿no? Bien. Trabajando, haciendo el programa diario que tenemos en la base por FM, salimos todas las mañanas. Uh-huh. Y bueno, preparando el programa del día de mañana, que ya salimos al continente y al mundo por la frecuencia de 15.476 kHz por onda corta. Por onda corta. Y si los queremos escuchar por internet, ¿tienen página también? Sí, sí. Sí, salimos a través de la página de Radio Nacional, Emisoras Antártida. Bien. Chicas, cuéntenos acerca de Radio Arcángel. ¿Cuál es el objetivo de esta radio? Bueno, esta radio tiene como primordial poder llegar a cada rinconcito de nuestro país y de todo el mundo, uh-huh. Y poder contarle la historia de Argentina con sus bases permanentes, en Antártida, uh-huh. También dar a conocer lo que se hace en cada una de ellas, poder contar un poco la historia también de cada una de ellas y transmitir los valores, ¿no?, que tiene un antártico. Uh-huh. ¿Y cómo llegan ustedes a formar parte de esta radio, la radio más austral del mundo? Bueno, en mi caso soy esposa de un militar, uh-huh. Yo soy agente civil contratada por el gobierno mientras esté acá en la Antártida Argentina. Entonces, a través de este hecho que soy esposa de un antártico, entonces, uh-huh. Estoy acá y mi designación fue trabajar en la radio porque distintas auxiliares de base estamos destinadas en distintas dependencias. En mi caso no, me tocó como operadora y locutora de la radio. Bien. ¿Y el resto? ¿Cómo llegó a trabajar justamente en la emisora? Mi caso es el mismo que Claudia. Uh-huh. Mi esposo fue seleccionado para poder llegar aquí a la Antártida y poder hacer de logística y... Bueno, el acompañamiento que se hace, ¿no? Porque claro. Recordemos que esta es una base científica. Claro. Entonces, las fuerzas lo que hacen por lo general es brindar este apoyo logístico hacia la ciencia, ya sé que se hacen estudios de geología, mariología, claro. Ese tipo de cosas.
¿Y la otra integrante? Y en mi caso, soy cabo primero del ejército. Ah, bien. Sí, soy cabo primero del ejército. Hice un curso para venir para acá, para la Antártida, desde enero. Bien. ¿Ya sabían algo de radio? ¿Tuvieron que prepararse? ¿Cómo es hacer radio ahí en el continente blanco? Sí, tuvimos que realizar un curso específico, ¿no? Uh-huh. Para poder llegar hasta aquí y, uh-huh. y poder estar en la locución y producción de la radio, porque cada una de nosotros en el continente tenemos diferentes trabajos. Claro. Claudia es maestra inicial y yo soy licenciada en enfermería. Bien, pero se encontraron con esta pasión que es la radio, que cuando te atrapa no te suelta más, ¿no? La radio es así, es magia pura. ¿Cómo se sienten ahora que están haciendo radio? ¿Qué piensan hacer cuando vuelvan al continente? ¿Van a buscar alguna radio por ahí en la ciudad en que viven y seguir haciendo justamente esta pasión? Sí, a lo mejor puede ser. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando volvamos al continente. sí, la verdad que el día a día, el poder realizar los programas, ubicar claro. el material, constatarlo, uh-huh. Poder hacer las entrevistas, un montón de cosas que hace a esto de la radio. Bueno, uno va cada día acrecentando este cariño, ¿no? Chicas, ¿y cómo es el feedback con los oyentes? ¿Se comunican oyentes del continente? ¿Les mandan mensajes? ¿Tienen comunicación con ellos, con ellas? Sí, nosotras tenemos redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, uh-huh. ¿Cuál es la otra? Por WhatsApp, por mail. Por uh-huh. WhatsApp, nos escriben todo el tiempo. Qué bueno. Y a veces estando en los programas del aire, que son los días miércoles, que salimos al continente, estamos recibiendo mensajes de Italia, de Brasil, de España, que nos están escuchando en ese momento y nos mandan mensajes. Y bueno, también tenemos una audiencia bastante grande de radioaficionados que claro. siguen a la base, uh-huh. a la radio, más que nada a la radio de la base. Entonces, bueno, siempre son los fieles oyentes que están ahí escuchándonos. ¿Cuál es la programación de LRA 36? ¿Cuáles son los programas que conforman justamente la grilla de la radio? Bueno, nosotros salimos lunes, martes, jueves y viernes por FM, de manera local, acá en la base. Sí. Hacemos un programa que sería más como un magazine con algunas noticias uh-huh. Locales, cumpleaños y acontecimientos que van a suceder a nivel de local. La base, claro, todo claro. local. Y los días miércoles en vivo a la mañana salimos hacia el continente y ese programa después se retransmite los sábados al mediodía. Que quizás ahora también empecemos a retransmitirlo los viernes a la tarde. Ah, muy bien. O sea que salen mañana a la mañana justamente con la nueva propuesta para todo el continente. Mañana miércoles. Así es, de 12 a 13 horas, 13:30 horas, salimos para todo el continente y también para todo el mundo a través de RAE, uh-huh. Radio Argentina al Exterior. Bueno, y es una radio entonces muy escuchada, tiene su página, sus redes sociales, la gente la sigue, chicas. Así que bueno, nada, queríamos felicitarla por el trabajo que están haciendo ahí como comunicadoras que son, obviamente, y técnicas operadoras también. Hace poco fue el día del técnico operador, así que también. Saludos a Mariela, ¿no? El 24 de mayo fue el día del técnico operador. Así que gracias. Felicitarlas y bueno, agradecerles por esta labor que están realizando en la radio más austral del mundo, nada más y nada menos. Así se llama nuestra emisión del programa local, Esperanza Audaz Bajo el Cielo Más Austral. Buenísimo, chicas, las felicitamos, les mandamos un saludo desde TVP Noticias, de la Televisión Pública Fueguina, y estaremos en contacto seguramente en alguna otra oportunidad. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Feliz día para ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, maravillosa la tarea que realizan entonces las chicas, entonces Eugenia, Claudia,
y Mariela, ¿no? Que están a cargo de LRA 36, la radio de Base Esperanza, la más austral de nuestro país. Bien, y continuando con el tema del periodista también, con el Día del Periodista también, hicimos una entrevista muy especial a un joven periodista de Río Grande, tiene 30 años él, y trabaja en Radio Fueguina, Víctor. Sí, es Emiliano Quesada, le mandamos un cariño muy grande, un hombre que se encarga justamente de contar las noticias de lo que está pasando en esta emisora, que es la 96.9 del Dial, justamente en frecuencia modulada en la ciudad de Río Grande. Y le preguntamos por qué eligió esta carrera, claro. Cuáles son los beneficios y algunas preguntas más muy interesantes. Lo escuchamos a Emiliano. Mi nombre es Emiliano Quesada, tengo 30 años y hoy soy parte del equipo periodístico de Radio Fueguina. Desde la 97 Radio Fueguina, Leticia Hernández es la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, hablando un poco sobre los proyectos que tiene el instituto aquí en nuestra provincia. Justamente por estos meses estoy cumpliendo ya 10 años desde que trabajo acá en Radio Fueguina puntualmente con algunos baches, con algunos puntos suspensivos que quedaron ahí en el medio, pero sí ya son 10 años porque las primeras armas frente a un micrófono las hago en el año 2012, luego una corta formación profesional en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo elijo el periodismo? No tengo de estas historias, viste que alguno cuenta que de repente se encontró con determinada situación que lo invitaba a estudiar eso. Fue más que nada una situación medio de descarte, más que nada puedo decir hasta que la profesión me terminó encontrando a mí más que yo a ella, porque no hubo un hecho puntual que me invitara a estudiar periodismo. Sí, me interesaba sobre todo lo que es televisión y curiosamente es de las tres ramas la que no ejerzo, porque hago un poco de radio, un poco de gráfica y no hago televisión. En un primer momento lo que se me presentaba como atractivo era la tele y es justamente lo que, por lo menos por ahora, no he ejercido. Bueno, hay un escritor que me gusta mucho, que es Reiser Kapuscinski, que es un escritor polaco, y él escribe un libro muy cortito, es un libro más que nada de semblanzas, y señala que los cínicos no sirven para este oficio. Creo que el cinismo es lo que no puede existir a la hora de ponerse frente a un micrófono, a la hora de escribir una crónica, a la hora de relatar la realidad como lo hacen ustedes a través de una pantalla. Más que lo que debe existir, creo que me gusta más esto de que como base exista. El hecho de que no puede haber cinismo a la hora de plantarse frente a la gente e intentar hacer lo que entiendo es nuestro trabajo, relatar lo que sucede en el día a día. Por esas circunstancias de la vida, el primer laburo que consigo es justamente en la radio y me termino enamorando de lo que es la radio. Es una situación bastante curiosa, lo hablamos con nuestros compañeros todos los días, estamos acá encerrados, charlando entre nosotros, sí, con un micrófono de por medio y con un operador que te mira del otro lado del vidrio. Y parece que estás en una conversación coloquial, en un domicilio, en una charla con amigos, y no, estás en un lugar que luego tiene una repercusión fuera. Y no deja de parecer muy interesante ese fenómeno radial, el hecho de que la gente se imagine quién está del otro lado del micrófono, que imagine cómo somos. Nos suele pasar y mucho esto de conocer a una persona o haberla entrevistado decenas de veces y quizás no haberla visto nunca en persona y se genera un contacto muy interesante, no solo con los entrevistados, sino también con los oyentes cuando nos conocen y dicen, ah, mira, eras vos el que laburabas en la radio. Me parece que ese fenómeno radial está muy bueno, si bien se está perdiendo hoy con todo esto de las redes sociales y con incluso las transmisiones en vivo que se realizan en los programas. Creo que ese fenómeno de la radio, el no saber bien qué hay del otro lado, me sigue pareciendo muy atractivo. Lo más lindo quizás tenga que ver con el reconocimiento y con saber que uno de una manera u otra colabora en esto que es clave, que es la información. Creo que para ser un ciudadano formado tenemos que estar informados sobre lo que ocurre. Una de las cuestiones que sí suele ser hasta molesta, me animo a decir, tiene que ver con que uno
no baja la persiana de su negocio cuando termina de hacer esto. Estamos constantemente trabajando. Es muy difícil encontrarnos con un día libre. E incluso ese día libre a veces termina siendo más pesado que un día laboral, porque uno comienza a pensar todo lo que ha dejado de lado. Le pasa cuando uno se va de vacaciones, vuelve y parece que está medio desnudo al no haber tenido toda la carga informativa. Y esto, claro, trae algunos problemas ya de tinte personal, con la propia familia. Es un laburo de 24 horas y si bien lo saludamos y lo elegimos, creo que los principales problemas aparecen también por ese lado. A quienes están en el camino de elegir que es una profesión hermosa, que la laburen con seriedad, que trabajen y se formen sobre todo. Estamos en un momento bisagra en muchos órdenes de la vida, pero puntualmente creo que en lo que nosotros hacemos también. Se vienen tiempos que no sabemos cómo van a ser y mejor tener herramientas justamente para poder asistir a ese cambio. Y en el mensaje a los colegas, sobre todo a mis amigos de Río Grande, de Tierra del Fuego, que no perdamos esta solidaridad que caracteriza al trabajador de prensa en la provincia de Tierra del Fuego. Creo que vos lo sabés también, Alejandro. A veces nos encontramos en los canales de televisión a nivel nacional con estas disputas que existen entre colegas y afortunadamente quizás tenga que ver con el hecho de ser una ciudad, una provincia chica. En Tierra del Fuego no se da, hay una solidaridad entre colegas, hay un compañerismo que me parece que es digno de destacar. Si a uno le falta una foto, si a uno le falta un dato, si uno no recuerda bien qué pasó en determinado día, levanta el teléfono y hay un lindo movimiento de colegas que se ha conformado. Entiendo que eso también es para destacar hoy. Lo escuchábamos a Emiliano Quesada, este joven periodista de Río Grande, talentoso. Lo escuchábamos todas las mañanas, es una de las voces de Radio Noticias en Radio Fueguina. Junto a Pilar Domínguez, ¿no? También, a quien también saludamos por este Día del Periodista. Así que el abrazo muy grande y muchas gracias a Oscar D'Agostino, que es el titular de la emisora, por dejarnos entrevistar justamente a los periodistas que conforman este programa, ¿no? Bueno, tengo que decir antes de ver las siguientes imágenes, ¿qué?, que usted, Carolina Salas, hoy recibió dos regalos. Dos tazas del municipio de Río Grande. Bueno, cuando todos recibimos una. ¿Por qué este privilegio? Porque trabajo en dos medios, Víctor Hugo. Por eso, digo, debe dos haber tazas. Sido por eso. Le agradecemos al municipio de Río Grande que nos envió facturas, envió unas tazas muy bonitas y anotadores. El anotador para el periodista es sagrado. Fundamental. Fundamental. Aquí, una vez me dijeron, el periodista que usa anotador es el verdadero periodista. El verdadero. Así dicen, ¿no? Es así, y sí, es así, cada vez menos usado, lamentablemente. Si ahora están con el telefonito. Es así. Bueno, vamos a compartir unas imágenes justamente de los trabajadores de prensa, de los periodistas de la televisión pública. Fue un gran trabajo que hizo nuestro querido editor Diego Frías. Compartimos. Ahí va. Andino, continúa la venta del usuado, este encuentro que se realiza hasta el 26 de junio, donde podemos encontrar todo tipo de equipamientos para el deporte de invierno, esto es, para el esquí, para el hockey o también en lo que respecta a la escalada. Dialogamos con los organizadores. Estar hasta el último fin de semana del mes, que es del 25 y 26, sábado 25, domingo 26. Vamos a estar allí con venta y ya el 26 arranca la devolución de equipos de lo que no se ha vendido. Por suerte estamos contentos que estamos vendiendo un montón, así que estamos muy orgullosos de cómo lleva adelante esta feria.
Bueno, hay distintas disciplinas, todo el equipamiento para distintas disciplinas que tienen que ver con el deporte en la nieve. Sí, tal cual. El deporte en la nieve, el deporte de invierno en general, como hockey, también está escalada, patín. Bueno, todas las disciplinas que el club tiene para ofrecer, ahí tenemos cosas para que puedan venir a ver, ya sean accesorios, abrigo o equipos, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente hasta el momento? Estamos muy contentos. La verdad que el público en general nos ha apoyado mucho, como todos los años, por suerte. En este año en particular decidimos hacer una jornada más extendida, digamos, de la feria para que llegue a más cantidad de gente y poder que darle, digamos, esta mano al público en general, no solo a los socios, que eso es algo que a veces presta confusión. Mucha gente que cree que es solo para socios, no es así. Están invitados todos a venir, socios o no socios, ya sea tanto a traer productos a vender como a comprar. Recordemos hasta cuándo permanecerá abierta esta feria y, por supuesto, las modalidades de pago, que es muy importante, que han adquirido nuevas. Sí, estamos muy contentos. Este es el primer año en donde tenemos tarjeta de crédito y de débito. Incluso con la tarjeta Fueguina tenemos hasta 3 pagos sin interés, que la gente lo está aprovechando muchísimo. Así que está buenísimo. Es una nueva modalidad que está buenísima. Y me encantaría que sepa la gente también que seguimos recibiendo equipos todos los días. Así que el que viene y no consiguió lo que buscaba, vuelva a insistir porque todos los días entran equipos. Y hasta el día 19 seguimos con la recepción de los mismos. A partir de allí ya no, sería la última jornada de 4 días, que ya no vamos a recibir equipos, pero sí vamos a estar para la venta. Bueno, entonces hasta el 26 de junio. Exactamente, hasta el 26, los esperamos. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de música, porque en el marco de los 100 años de Río Grande, en el 2021, se organizó un evento realmente multitudinario denominado Toquemos en Grande, en donde se convocaron a los diferentes músicos y cantantes de la ciudad para reunirse en el Cono de Sombra, justamente en Río Grande, el espacio abierto que se conoce en la ciudad del norte de la isla, en donde cada uno llevó obviamente su instrumento, se puso el sonido, por supuesto, y se vivió una tarde musical realmente inolvidable. Era la primera vez que se realizaba un evento de estas características. Ayer se presentó el video justamente de 4 canciones que se ejecutaron justamente ese día. Vamos a escuchar a Marcelo Mancilla, uno de los organizadores. Afortunadamente y felizmente podemos decir que terminamos los videos que nos habíamos comprometido con todos los músicos que participaron en noviembre del año pasado. La verdad que tengo que agradecer enormemente a Gustavo, Mariano, Roberto, que se pusieron a trabajar, lo hicieron de manera desinteresada y bueno, a nosotros nos vino bárbaro porque este evento nosotros lo hicimos de manera voluntaria, no se gastó un solo mango. Y pudimos lograr lo que nos habíamos propuesto, de hacer una convocatoria, de pasarla un rato bien, reencontrarnos después de casi 2 años y pico de pandemia y regalarnos a nosotros mismos y regalarla a nuestra ciudad en el marco del centenario como nos habíamos propuesto, música, que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué se proyecta después de lo que fue este evento? La idea es justamente esta. La excusa es encontrarnos, verlos juntos, sonreír, recordar lo lindo que lo pasamos, pero también a la vez arengarnos y darnos ánimo para poder encarar el segundo Toquemos. La idea es, la habíamos propuesto el año pasado, que en noviembre, la segunda semana de noviembre, en el marco del Día de la Música, sea una fecha donde los músicos de a pie seamos capaces de organizar algo con la música. ¿Cuántos músicos formaron parte? Mirá, se habían anotado más de 200. Acordémonos que ese día nos jugó una mala pasada del clima, pero aún así lo hicimos. Hubieron más de 100 músicos presentes ahí. Y bueno, creemos que el próximo evento va a ser multitudinario, va a ser bastante grande. Vos que tenés una gran trayectoria en lo que es la música, ¿se había visto algo como esto antes en la ciudad de Río Grande? Esa es la otra. Creo que todo el mundo lo pensamos cuando veíamos, lo dije en su momento, cuando veíamos los videos por internet que tocaban acá o allá, che, ¿por qué no lo hacemos? Todo el mundo lo pensamos. Bueno, tuve la suerte de generar esa idea y la verdad también la suerte inmensa de que los demás músicos acompañaran
porque de nada serviría que uno tenga la idea y que nadie te acompañe. La verdad que los músicos creyeron en esto y pasamos un momento fenomenal. No solamente en los cuatro temas que grabamos en el video, sino que todo el momento previo, que fue una gran zapada, donde se tocaron diferentes temas. Hubo un momento que estábamos como los colectiveros. Cuando alguien empieza a hacer un riff, salimos todos corriendo a nuestro instrumento y fue, la verdad, un momento maravilloso. ¿Se puede llegar a pensar en algo a nivel provincial? Estaría genial. Vamos a proponerlo a nuestros amigos músicos de la ciudad de Ushuaia, a Tolwyn, a ver si nos animamos a hacerlo. Nosotros estamos predispuestos, queremos que esto se instale y que, bueno, nada, regalarle siempre todos los fines de año a nuestra comunidad que nos contiene y mostrar, por qué no, que acá en Tierra del Fuego habemos muchísimos músicos. Y la música nos trae a Esteban Kovacic para hablar de deportes. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches para todos ustedes, buenas noches para toda la teleaudiencia. Muy feliz día del periodista para ustedes y para todos los colegas del otro lado, de todos los medios, ¿no? Televisión, radio, gráfica, a todos ellos tengan un muy feliz día. Y acá estamos en el día de hoy para traerles un poco de información que tiene que ver con motociclismo. En este sentido vamos a hablar de Julieta Jerez, la joven piloto fueguina, quien estuvo en La Rioja participando de la segunda fecha del Nacional de Motociclismo y se subió al podio, chicos. Se subió al podio Julieta Jerez, logró un tercer puesto luego de haber quedado segunda y tercera en las dos pruebas que se realizaron en La Rioja. Dato a tener en cuenta, Julieta hace un tiempo atrás, hace dos semanas, había estado en ese mismo circuito compitiendo por la fecha del regional de La Rioja y lo había ganado, o sea que ya conocía el trazado, esta vez con 20 mujeres más en la grilla de largada, logró una muy pero muy buena actuación y, como les decía, quedó tercera, gran logro de la piloto ushuaiense que viene creciendo a pasos agigantados, una carrera que hay que seguir muy pero muy de cerca, así que seguramente en poco tiempo tendremos muchas más noticias de Julieta dando buen espectáculo, logrando buenos resultados a lo largo y a lo ancho de nuestro país, chicos. Y atentos porque mañana y pasado mañana nos vamos a empezar a meter de lleno en lo que tiene que ver con el Nacional de Selecciones de Futsal A que se realiza en Mendoza. Mañana ya nos empezamos a meter en el tema, si les parece. Donde participa la selección de Río Grande, ¿no, Coba? Así es, la selección de Río Grande estará partiendo el día sábado a primera hora a Mendoza para jugar bueno. Su primer partido el domingo a las 12 del mediodía. Qué bueno, Coba, ¿eh? Bueno, estaremos ahí seguramente cubriendo ese evento, Esteban. Haremos lo posible para estar ahí, Víctor. Qué buena camisa trajo hoy en el Día del Periodista. Lo muy quiero bien. Felicitar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Usted también está muy elegante. Le queda muy linda esa camisa a rayas. Siempre me lo dije. Después se la regalo, no hay drama. Me va a quedar un poco grande. Bueno, gracias, Coba. Sí, ¿vamos a hacer una pausa? Vamos a la pausa, ya volvemos. Bien, continuamos con la información y recordemos que los jubilados nacionales para cobrar sus haberes deben dar habitualmente el tradicional fe de vida, este trámite que antes se realizaba, que era bastante engorroso. En este caso, a través del ANSES, se puede realizar realizando una compra a través de su tarjeta de crédito o de débito a través de los bancos Nación y Macro. Nosotros dialogamos con la titular del ANSES Río Grande, Eva Mancilla, que nos trae más detalles. ¿En qué consiste la fe de vida? Es importante entender que siempre se hizo la fe de vida, lo único que ha cambiado la modalidad. También por el ciclo post-pandemia hemos podido virtualizar algunas cuestiones. Entonces la fe de vida, que es lo que se conoce, el trámite para saber que una persona se encuentra con vida para poder cobrar todos sus beneficios, ya sea jubilación o pensión, era algo que se tenía que hacer regularmente cada 3 meses. En esta nueva etapa post-pandemia hemos tenido, por ejemplo, algunos contactos
contactos y algunas cercanías con el banco, en particular el Banco Nación, donde la mayoría de nuestros jubilados y pensionados cobran su haber por ahí, en donde se suspendió este trámite. Lo único necesario para demostrar esta fe de vida es algún movimiento en su cuenta bancaria, lo mismo que el Banco Macro. Para las demás prestaciones o para los demás entes bancarios, les recomendamos a los beneficiarios y beneficiarias que consulten en sus bancos cuando vayan a cobrar su haber para saber si tienen que hacer algún paso administrativo extra. Quizás hay algunos otros que antes se utilizaba la huella que tenían los cajeros automáticos. Bueno, les recomendamos que vayan a su banco, que consulten para no tener un haber suspendido, que se puede solucionar igualmente, pero quizás evitarlo es mucho mejor. Queríamos agregar que, bueno, que a partir de este mensual, que es junio 2022, todos los pensionados jubilados de beneficiarios de ANSES cobran un 15% de aumento, es decir, en su haber, además de ver el haber regular, van a ver que este tiene un aumento del 15% y a su vez el aguinaldo. Eso es algo muy importante, arranca este cronograma, van a cobrar su jubilación como lo cobran todos los meses, las mismas fechas, nada más que, bueno, con este incremento, que ya es el segundo del año, y también este aumento se ve impactado no tan solo en jubilaciones y pensiones, sino que también en asignaciones, ya sean familiares o universales. Bueno, el gobierno provincial, a través de distintas áreas que obviamente están encabezadas por el Ministerio de Salud de la provincia, se encuentra realizando desde hace ya algunos meses una iniciativa que tiene que ver con políticas públicas de salud denominada Estación de Salud. Recorren diferentes barrios, diferentes sectores de las ciudades de Ushuaia, de Tolhuin y de Río Grande para prestar justamente un servicio de salud integral. En este caso van a presentarse en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Desde la Secretaría de Representación Política, en conjunto con el Ministerio de Salud, venimos desarrollando este programa que se da en el marco de Barrios Cuidados, que es un dispositivo que estuvimos también hace poco celebrando el aniversario. Es un programa de salud integral y en esta instancia surgió también la necesidad, a partir del contacto con la comunidad, de poder llevarlo a los distintos barrios, a comedores, a juntas vecinales. Y en esta instancia nos vamos a trasladar por primera vez a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Será este miércoles, vamos a estar de 16 a 20 horas. Vamos a ir con el dispositivo de la Estación de Salud Comunitaria. Vamos a estar en conjunto también con la Subsecretaría de Juventudes. Así que invitamos ahí a toda la comunidad universitaria. Nos parece una instancia importante para seguir fortaleciendo también los vínculos con distintas instituciones, organizaciones sociales. Somos un área territorial que trabaja de esta forma, en articulación con distintas áreas de gobierno, pero también con actores de la sociedad, de la comunidad. Así que vamos a estar brindando distintos servicios con el programa de salud sexual reproductiva, vamos a hacer entrega y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, va a estar también un agente sanitario brindando esa información, el equipo de salud también del CAP5 se suma, vamos a hacer testeos VIH, asesoramientos también en este sentido, y van a ser tres jornadas. Iniciamos este miércoles 8 de junio, continuamos el otro miércoles que es 15 y el otro miércoles sucesivo que es 22 de junio. Son tres miércoles con esta temática de la estación de salud, pero sumamos también a una nutricionista en el próximo miércoles que nos va a brindar una charla sobre alimentación saludable, vamos a medir el índice de masa corporal y brindando distintas herramientas también en este sentido. Bien, el fin de semana se realizó en Río Grande, más precisamente en el Centro Cultural Llaganes, este encuentro denominado Migrar al Sur, un encuentro de migrantes justamente, de personas de distintas nacionalidades latinoamericanas que llegaron en algún momento a vivir a Río Grande. Por supuesto, nos encontramos allí con sus costumbres, con su baile, con su música y también con su gastronomía. Felices que por ahí, por suerte llegó el gran día de este evento, que realmente es muy importante para nosotros por su nombre, Migrar al Sur. Porque por ahí pensamos, ¿qué es la palabra emigrar? Migrar es dejar tu tierra, tus cosas, y después y saber que llegas a un lugar donde te reciben tan bien como nos reciben acá en Río Grande,
Realmente es una alegría poder hacer este evento. Esto es un evento que se hace a nivel latinoamericano, se llama Iberrutas. Se estuvo haciendo, pero con el tema de la pandemia, dentro de las casas. Cada colectividad en su hogar armaba algo y lo mostraban virtualmente. Ahora, gracias a que no hay restricciones, lo podemos hacer de manera presencial y esto para nosotros es maravilloso, porque ya hace 2 años que no estamos dentro de la sociedad como colectividades. Es decir, hace 2 años que no hacemos nuestra fiesta, que la gente no puede participar. Y cuando nos invitaron para hacer este Maleta Abierta, se llama realmente el programa, con una mirada desde esto de migrar hacia otros países, la verdad que nos encantó que nos llamaran, que pudiéramos participar. Y bueno, y nosotras dos, que somos la cabeza de la Asociación de Colectividades, nos pusimos las piletas para que todos aquellos que puedan participar y estar con nosotros lo hagan. ¿Qué vamos a encontrar en el evento? Bueno, bailes, alguna disertación, cada migrante va a contar su experiencia, realmente de esto de venirse, de lugares tan soleados a un lugar tan frío, ¿no? Realmente. En algunos casos el amor, en otros casos la necesidad de trabajo, formar una familia, que realmente es lo que la mayoría ha venido a hacer acá a Río Grande. Y después, bueno, lo más importante de todo, la gastronomía, degustar platos típicos. Cecilia, ¿cómo se encuentra hoy actualmente la asociación? La asociación nos encontramos en un compás de espera, esperando poder realizar nuestra fiesta de colectividades. Primero por la pandemia, el año anterior no se pudo hacer y ahora soñamos, la verdad, con poderla hacer en septiembre, cuando es nuestra fecha. Así que bueno, ilusionados, esperanzados y viendo que la gente nos acompaña. Hoy fue un evento no muy grande y están un montón de personas acá acompañándonos. Así que esperamos de todo corazón poder hacer nuestra fiesta de colectividades. Bueno, y vamos al pronóstico para mañana miércoles 8 de junio. Carolina, mirá qué feo, devastador el pronóstico de mañana. No salimos de casa mañana prácticamente. No, para Río nada. Río Grande presenta lluvias mañana, con una mínima de 2 grados, máxima de 7. La humedad alta, por supuesto, va a estar en un 90% y un viento entre 30 y 60 kilómetros horarios. Para Toluín hay pronóstico de aguanieve. La máxima va a ser de 5 grados, la mínima de 0, la humedad del 90% y el viento a 61 kilómetros por hora. Y en el fin del mundo, en Ushuaia, tendremos una mínima de 3 grados bajo 0, máxima de 4 también con agua nieve, un viento entre 20 y 70 kilómetros por hora. 90 será el porcentaje de la humedad. Lluvioso en Malvinas, 6 de máxima, 3 de mínima, la humedad al 30%, 60 kilómetros por hora, también el viento en Malvinas. Y en la Antártida tendremos 0 grados de mínima, 2 de máxima, también con agua nieve y un viento bastante interesante, entre 43 y 83 kilómetros por hora, con una humedad de 90%. Así que una jornada, la de mañana miércoles, muy inestable, mucha lluvia, agua nieve, como decíamos recién, ¿no? Para quedarse en casa. Sí, sí. Lástima que no es feriado mañana, ¿no? Qué pena, este miércoles nos falló. Bueno, nos tenemos que despedir. Mañana, como siempre, a las 20 estamos haciendo, por supuesto, TVP Noticias aquí por la televisión pública Foguina, porque lo decimos siempre, lo más importante está aquí en TVP Noticias. Me trago un poquito, perdón.